fin de la jornada electoral, jornada histórica, por cierto, estamos a muy poquito de que por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno no peronista termine su mandato. Si bien las urnas ya han decidido la suerte de Alberto Fernández, es el nuevo presidente de la Argentina, te vamos a mostrar en este informe cómo fue sucediendo toda la tarde en el búnker de Costa Salguero de Juntos por el Cambio. Un búnker que tuvo como denominador común la calma en las primeras horas, un momento de ebullición cuando se conocieron los datos de la ciudad de Buenos Aires y la aplastante victoria de Horacio Rodríguez Larreta logrando la reelección en primera vuelta. Gracias, en serio. Gracias de todo corazón. Gracias por este cariño. Gracias. Hoy hicimos historia en la ciudad de Buenos Aires. Luego, quizá una de las caras más importantes del gobierno de Juntos por el Cambio, hablamos de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, salió tempranito a reconocer la derrota en manos de Axel Kicillof, junto a todo su equipo o a la mayor parte de él en el escenario, dejando como mensaje principal de que el espacio había llegado para transformarse en una opción política en la Argentina. Gracias a todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga siendo una alternativa en la Argentina. A Lilita, a Horacio, a nuestros gobernadores de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, a todos nuestros intendentes del país, diputados, senadores y por supuesto a nuestro presidente, a Mauricio. A los que votaron otras fuerzas, porque siempre que hayan elegido otras fuerzas es nuestra oportunidad de seguir escuchando y aprendiendo. Por eso quiero felicitar a Axel Kicillof y a todo su equipo por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires. El final de la jornada es ya cuando más del 80% de las mesas estaban escrutadas en todo el país. Estuvo a cargo, por supuesto, del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de Miguel Ángel Pichetto, en principio, quienes juntos salieron a asumir la derrota y además de felicitar a Alberto Fernández como el nuevo presidente de todos los argentinos. Después se fue sumando gran parte del gabinete del presidente de la Nación, y entre ellos sus hombres más importantes, Carolina Stanley, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, aquellos que se han sostenido desde el principio. El mensaje fue esperanzador y, por supuesto, invitó a una transición dialoguista, señalando que ya había invitado a desayunar a Casa Rosada al electo presidente Alberto Fernández. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor, por favor, por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Al igual que en las primarias, informaron desde Costa Salguero, Marcelo Piatti y Gabriel Landar para El Ciudadano.